Estamos aquí en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y hoy Mundo Nómada les trae algo muy especial, una historia humana desde el centro Tu Despertar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Cristian y soy miembro del grupo Tu Despertar. Pues un poco de la historia del grupo Tu Despertar. Nosotros nacimos hace 2 años en el grupo matriz que se llama Despertar La Paz, y la necesidad de la gente, de nuestra misma necesidad de seguir ayudando a gente, abrimos este grupo que se llama Tu Despertar, por la necesidad, por mi necesidad de sentirme bien, por regalar lo que a mí se me dio, porque cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo llegué pues muerto en vida, ¿no? Llegué desahuciado, no tenía un objetivo por qué luchar, y gracias a esto, esa agrupación, me he aprendido a conocer, he tenido el sentido de la vida, tengo un objetivo de vida y me siento muy contento, me siento feliz. Lo que siempre busqué, hoy lo tengo, ¿no? Gracias a mi agrupación. Cristian, ¿cuál había sido tu adicción? Mi adicción había sido al cristal. Al cristal fue mi adicción, fue la última adicción que tuve. Porque también tuve la adicción del alcohol, la marihuana, la cocaína, pero el que todo fue me acabó fue con el cristal. ¿Y cómo fue esa decisión que te hizo acercarte a los grupos de ayuda? Ya no tener ningún sentido por la vida, ya tener una mente, pensar en suicidarme por no encontrar, por sentirme solo. Tuve que llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos destrozado, pidiendo ayuda, ¿no? Que no podía solo. De esa manera fue como llegué. ¿Y hace cuántos años fue eso? Hace 6 años que llegué. ¿Y cuál es tu rol hoy en día aquí en Tu Despertar? ¿Qué soy? Soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Aquí no importa el tiempo o lo que tenga, sencillamente sigo siendo un alcohólico. ¿Y qué mensaje le darías a gente con todo tipo de adicción que esté viendo esto? Que sí, que no se puede solo. Yo tuve que llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos a pesar de lo que pensaba o lo que creía, y que hoy en día puedo hacer lo que yo quiera. Eso no está peleado con nada. Y yo me he dado la oportunidad de seguir estando aquí, por el amor, por el cariño de la gente que hoy tengo, que hoy verdaderamente tengo amigos, que hoy no valgo por lo que tengo. Por eso sigo estando. Y Cristian, la pintura en la pared detrás de ustedes es el logo de Tu Despertar. Cuéntanos un poco qué simboliza, qué representa. A ver. No es nuestro logo, es un compañero que tuvo la creatividad de hacer eso. La verdad es por las palmas o por el mar, porque estamos en la costa, a él le gusta esta parte, y pues es lo que nos representa, nuestro logo, son 2 manos así, no están aquí. Ahorita que lo veas en otro lado vas a poder ver nuestro logo, y que ayudamos a gente, ¿no? Muy bien. Y Rafael, cuéntanos un poco tu historia, por favor. Ok, pues... Buenas tardes, mi nombre es Rafael, igual soy un miembro más de la agrupación Tu Despertar. Pues yo desafortunadamente, soy un miembro de la agrupación porque terminé de una manera muy desagradable, terminé de una manera que pues en verdad nunca imaginé así, terminar de esa manera. Sucio en las calles, haciendo daño a la gente que me rodeaba, a mi familia, perdiendo familia y principalmente haciéndome mucho daño a mí mismo. Y ahorita del día de hoy pues me encuentro aquí en la agrupación. Soy un milagro, porque si no fuera por la agrupación, si no fuera por la ayuda que se me dio, yo no estuviera aquí compartiendo mi experiencia. Yo estuviera pues en un psiquiátrico, en un cerezo, si no estuviera loco, si no muerto en un panteón.
esa es una poca de mi historia, cómo terminé en unas condiciones muy desagradables que nunca imaginé cómo fue. ¿Cuál había sido tu adicción? De igual manera que mi compañero, el cristal. Fue el cristal, esa fue la adicción más fuerte que me pegó y que me llevó a terminar de la manera como terminé. ¿Y hace cuántos años que estás aquí en tu despertar? Hace 2 años y 3 meses, ¿no? Y tú también, ¿qué mensaje le darías a otra gente que pueda estar viendo y que dude? Ok, pues yo un poquito, ¿no? Lo que pensaba de los grupos, yo pensaba que nada más, pues que no servían, ¿no? Pero al momento de llegar y darme cuenta, ¿no? De la ayuda y darme cuenta milagro que hace gracias a pertenecer a la agrupación, el día de hoy les puedo decir que se den la oportunidad, si se encuentran en las condiciones como lo compartí hace un momento, que se den la oportunidad de llegar, de abrir su corazón y darse a ellos la misma ayuda para que puedan ser otro tipo de persona y no terminen pues de la misma manera como nosotros terminamos sufriendo y haciéndonos daño. ¿Cuánta gente participa del grupo aquí, de este grupo? De este grupo somos 30 miembros. Somos 30 miembros y a veces que sube, baja la membresía, pero es lo que nos mantenemos. Hay mucha gente que tiene que pasar, no es fácil quedarse en un grupo, no es fácil, pero no es imposible tampoco. Yo pude hacerlo porque la gente de verdad no puede. ¿Algo más que quieran decir? Pues que se acerquen, están, pues yo tuve que vencer mi miedo de pedir ayuda. ¿Y hay un número de teléfono de tu despertar que la gente pueda llamar? Claro, es 01612 169217. Muy bien, muchas gracias.